Noticias informa. ICADMI Lapidar anuncia que cerrará inscripciones para el próximo cuatrimestre este sábado 5 de diciembre. Estamos justamente en nuestra tercera campaña de promoción de este año para invitar a toda la población que esté interesada al próximo cuatrimestre que arranca el día 11 de enero del 2016. Estamos ya el próximo sábado 5 de diciembre, cerramos nuestro periodo de inscripciones para las diferentes especialidades que tenemos en el plantel. Así que a través de tu medio hacemos la cordial invitación a todas aquellas personas que busquen capacitarse para y en el trabajo y ver en el y que vean en el ICADMI una alternativa de superación, pues yo creo que es el momento para que acudan y se inscriban. Las especialidades que manejamos en el plantel son 7, que es estilismo y bienestar personal, confección industrial de ropa, mecánica automotriz, informática, inglés, así como formación humana también tenemos, diseño de moda, alimentos y bebidas. Son las especialidades con las que contamos y ojalá que puedan inscribirse antes del día 5. Mira, los requisitos son muy elementales. Desde luego es únicamente ser mayores de 16 años y mientras sepan leer y escribir. No tenemos ningún límite de escolaridad. Al contrario, también quisiera aprovechar y comentarte que tenemos convenios de colaboración con diferentes dependencias estatales como la CEMUJER y la Secretaría de los Jóvenes, donde se les condona un porcentaje de la inscripción a todas aquellas personas con cierta vulnerabilidad económica por parte de estas dependencias para que puedan inscribirse a nuestros diferentes cursos. Como te comentaba, los requisitos es únicamente llenar una solicitud de inscripción, llevar una comprobante de domicilio, copia de su credencial de lector, copia de su CURP, acta de nacimiento y 2 fotografías. Prácticamente y obviamente realizar el pago correspondiente, que es un pago, una mínima cantidad, y es el único pago que realizan durante todo el cuatrimestre. Los concursos artesanales proyectan la riqueza histórica y cultural de las artesanías michoacanas, además de promover las piezas en importantes espacios sociales y comerciales y estimular a las y los artesanos a elaborarlas con mayor calidad. Por ello, en la localidad de Tarecuato, municipio de Santiago Tangamandapio, se realizó el 5º concurso artesanal de textiles y algodón, donde se entregaron 10 premios que suman 20,000 pesos por parte del Instituto del Artesano Michoacano. La subdirectora de Desarrollo Artesanal del Instituto del Artesano Michoacano, Verónica Villalón Aima, felicitó a los 51 artífices participantes y a los 10 que obtuvieron premio, al tiempo que señaló que el instituto hizo el esfuerzo por dar continuidad a este concurso, aún con pocos recursos disponibles. Amelia Mendoza Matías fue la ganadora del primer lugar en la categoría de textil bordado, con una blusa de colores. María Elena Manso Victoriano, segundo lugar, con un guanengo negro. Y el tercer lugar fue para Sofía Lúa Ventura, con un vestido pensamiento, y Maribel Lúa Castro, con un vestido de rosas de colores. Se trabaja en un programa llamado Superescuelas, que busca motivar a los niños a seguir adelante con sus estudios. Primeramente, este es un proyecto del Consejo Impulso a la Educación, que es una iniciativa apoyada por voluntarios en su mayoría. El tema es, a través de la educación, tratar de incrementar la calidad de vida de la ciudad, ¿no? O sea, tenerlo como pilar principal. En Superescuelas, la intención de nosotros ha sido el poder acercar a los niños de primarias, que puedan ellos conocer diferentes carreras. La última semana donde estuvimos realizando el evento, se llevó un ingeniero industrial, un ingeniero en sistemas, un doctor, un ingeniero químico, y la intención era platicarles a los niños qué hacen en su día a día, y después los niños podían jugar o jugaron a hacer cada una de las profesiones, con la intención de que ellos abran lo que es un abanico de las oportunidades que ellos tengan cuando son grandes, y el poder nosotros alentarlos a que a través del estudio pueden llegar a ser un profesionista. A los niños, después de estas dinámicas y después de estos juegos de rol, se les impartió una clase de canto y posteriormente una clase de idiomas, donde ellos repasamos un poco de inglés y se les dio una introducción al francés. Entonces, pues es verdaderamente motivante el hecho de que los niños pues puedan participar en esas actividades. Lo que es el Consejo Impulso de la Educación está abierto completamente
Quien quiera puede participar. Las oficinas están en calle Artículo 27, número 19. Es donde anteriormente era el Cine Diana, esa contraesquina. Y en la calle de arriba están las oficinas del Consejo de Impulso a la Educación. Acabamos de arrancar. Prevemos para fin de año estar visitando otras dos. Nosotros teníamos contemplado que el proyecto fuera para 10 niños. En un inicio eran los que nos habían reportado que podían participar. Y al final tuvimos cerca de 62 niños. Hay que entender que la educación no es solo responsabilidad de los profesores, ¿no? Es responsabilidad de los papás, es responsabilidad de la sociedad en general. Y la intención es poder contar con más voluntarios para poder así coordinarlo en otras escuelas y que sea un proyecto que pueda llevarse a cabo en diferentes partes de la ciudad. Se hace entrega de plásticos a los becarios para que puedan adquirir su beca. Efectivamente, ya, gracias a Dios, ya concluyó realmente el proceso de lo que fueron la cuestión del proceso de las becas. Uh-huh. Ahorita lo que estamos ya, que ya prácticamente se encarga tesorería, es de recabar las firmas para efecto de ya expedirles su plástico, su tarjeta bancaria, para que de inmediato los jóvenes puedan acudir a hacer ya su cobro. También me di una vuelta al mercadito, también ya están recogiendo también allá sus despensas, que es algo muy importante para los de primaria y que sí les haría mucho hincapié y les pediría de favor que los chicos de primaria no dejen de ir sin falta a recoger su despensa, porque es muy importante, ya que vamos a dar nada más 2 semanas más, esto es 10 días hábiles, para poderla recoger, ya que como son perecederos, de alguna manera si no la recogen, pues de inmediato vamos a tener que entregarlas a otras gentes que realmente las necesitan. El porcentaje, por ejemplo, de primaria, fueron beneficiados un 62%, en secundaria los beneficiados fueron un 20%, en preparatoria ya fue más poquito, fueron 9%, y en universidad también 9%. Eso es de las becas ordinarias. En las que ya son de excelencia, en primaria fue el 36% de beneficiados, en secundaria el 28% y en preparatoria 17%, universidad 19% en la cuestión de excelencia. De alguna manera acudan a firmar. También hay gente que aún no viene a recoger su credencial, tenemos ahí como 100 credenciales sin entregar, y recordarles que si pasa este periodo de unos 10, 15 días y no han recogido realmente su credencial, pues no van a poder ya gozar de este beneficio. Si no vienen, vamos a tener que cancelarlas y buscar la forma de beneficiar a otros chicos que realmente vengan a recoger su credencial. La Escuela de Artes de la Piedad fue el recinto que reunió a más de 100 personas para disfrutar de un espectáculo de música, colores y movimientos de cadera por parte del grupo de Johnny Ramba mediante la danza del Belly Dance este pasado sábado 28 de noviembre. Como parte del show, los velos de seda, los abanicos y las alas de Isis fueron un atractivo visual para todo el público, ya que también se mostraron giros dentro de las alas de Isis, rutina que es practicada por los varones en medio Oriente, pero que ha sido adoptada por las mujeres para darle más belleza al baile. Esto lo puntualizó la maestra Mari Torres Cermeño y añadió que el significado del grupo hace honor al género femenino de la cultura hindú y a la diosa de la sensualidad, donde Johnny representa a la mujer y Ramba representa a la diosa de la sensualidad. Por eso la fusión del nombre que usa este grupo de danzas árabes. Está informado. Videa Televisión, miembro de Amtelca.